Hola, hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más al canal de No Tilt. Yo soy Radar GT y en esta ocasión les traemos una vez más el resumen y las mejores jugadas de la segunda semana de la No Tilt Valorant Cup. Y la semana que arrancaba con el enfrentamiento entre la escuadra de LBS Esports y el equipo de Estral Esports. Esta fue la mejor jugada de este partido. Max, vamos a ver, por el momento situación favorable para los atacantes Estral Esports, que son ya 4 contra 1. Y mira el posicionamiento de Pule. Utilizó la barrera, entonces el orbe barrera para ganar altura y buscar directamente a la escuadra de LBS por esta ventana. Vamos a ver si lo terminan encontrando. Por el momento creo que no saben. Ahí vieron la cabecita, se acaba el muro, me parece, termina cayendo. Low consigue la baja. Hungry Corea también. Muy importante esto. Situación de 2 contra 3. Vamos a ver si logran defender, desactivar en esta primera ronda. Pule sorprende directamente a través del humo, pero no conseguía la baja. Se termina encontrando ahora sí con Low. Ahora sí que conecta el disparo a la cabeza. Están desactivando la bomba. Demasiado, hay demasiado zumo. Se encuentra otra más. Pule quiere asegurar la ronda. Situación de clutch. Casi. Y el duelo que finalizaba con un marcador de 2-0 favorable para Estral Esports. Un partidazo de parte de este equipo. Mientras tanto, en el segundo enfrentamiento del primer día, Católica Esports tenía su duelo frente a Furious Gaming. La mejor jugada de este partido es la que vemos a continuación. De los chicos de Furios, pero cuidado, tenemos la Furia del cazador. Vamos a ver si conectaba, hacía un poco de daño. Y sí, efectivamente, consigue la baja sobre Víctor. Fíjate, la flash era muy buena, la que caía por ventana de Garage. Adi, que termina teniendo un timing un poco complicado, pero no tan malo. Fíjate la vaga que consigue con ese hermoso disparo a la cabeza. El humo tremendo, una, dos, baja, Crit, ¿qué estás haciendo? Situación de 2 contra 1, detectado el jugador. Entonces, a ver cómo se las arregla. Muy bajo de vida el Omen, muy bajo de vida también el Cypher. A ver cómo defiende Católica esta Spike. Y a ver si el Omen puede hacer las suyas. Roche que consigue una baja muy importante. Terminando cara, consigue la tercera baja. Consigue la tercera baja y va a defender. Furious va a desactivar esta Spike y mantener esta diferencia de 2 rondas. Y este enfrentamiento completamente épico finalizaba con un marcador de 1-1, así que los equipos por lo menos lograban sumar un mapa para poder alcanzar la clasificación a playoffs. Mientras tanto, el segundo día arrancaba con el enfrentamiento de los Lobos de Descent Esports frente a la escuadra de Rebirth Esports. Esta fue la partida más increíble de este enfrentamiento. Parados, pero la Yeti está bastante tocada. Van a ir a rushear directamente la desactivación de este Spike. Katax que se lleva la vida de Jamie. Perfecto el despreciar en el momento justo para poder baitear. Y Meija que... Y luego de todas estas jugadotas, el equipo de Descent Esports lograba acumular su primera victoria y llevarse el 2-0 frente a Rebirth. Finalmente cerrábamos la jornada con un auténtico duelazo, 9Z Team que se enfrenta a Benchados. La mejor jugada es esta. Ojo ahí, trata de conseguir información y lo van a sacar a la réplica. ¡Ay! Réplica que empieza a conectar rápidamente. Unsto llevándose con ese dardo eléctrico. Tex rápidamente con tormenta de cuchillas. Vamos a ver si logra conectar. Laser que empieza rápidamente iniciando lo que es la Spike, la escuadra de 22 últimos 10 segundos de partida. Rápido, lo Alejandrillo 3-3, rápidamente necesitan poder exterminia con esa Baki. Logra conectar Unsto con su compañero Alejandrillo desde Venteados, 2-2, porque el sueño no se acaba aquí. Tito que logra conectar 1-1. Vamos a ver el todo nada de exterminia y exterminia. Y así como fue de épica la jugada, fue épica toda la partida. Estas escuadras que únicamente logran llevarse el empate, definiendo con esto ya un poquito la clasificación para su grupo. Y luego de esta segunda jornada, el grupo A finalizaba de la siguiente manera. Estral Esports en primer puesto con ese 2-0. Descent que se coloca con un 1-1. Y tanto Rebirth como LBS en tercer y cuarto puesto con una derrota y un empate ambos equipos. Por su parte, el grupo B, que está todavía más apretado, tiene un empate en el primer puesto entre Benchados y 9Z Team.
Y luego Católica y Furious Gaming, que ambos tienen un empate y una derrota. Con esto recuerden que el próximo sábado y domingo se van a definir los clasificados a los playoffs de esta No-Tilt Valorant Cup. Así que no olviden sintonizarnos en punto de las 4 de la tarde, hora de México. No olviden dejar su like, su suscripción, dejen en los comentarios qué les han parecido las jugadas y además coméntenos qué equipos creen que van a clasificar a los playoffs. Muchas gracias por haber visto este video. Nos vemos a la próxima.